Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Duque y en nombre de Durespo les doy la bienvenida a este webinar que hemos titulado Importancia de la limpieza mecanizada en tiempos de COVID. Es un tema que es relevante para tratar y más en este momento, porque no solo hablamos de la limpieza como una necesidad en tiempos normales, sino que hoy por hoy se está hablando que debemos desinfectar. Pero desinfectar también implica limpiar previamente. Entonces nos están acompañando en este momento dos personas, que son Agustín Orube, que es el director de ventas, director comercial de Nilfisk México, y Edgar Núñez, coordinador de exportaciones de Nilfisk México. En este momento estamos en proceso. Disculpen un momento, por favor. Ocurrió algo acá. Gracias. Entonces, en este momento lo que queremos transmitirles es, primero, que las memorias se compartirán por el correo. Cada uno de ustedes de los presentes se ha registrado y tenemos sus correos electrónicos para tal fin. Y también queremos contarles que pueden hacer sus preguntas haciendo clic en el icono respectivo. De manera también general, les queremos contar quién es Durespo. Durespo es una compañía que lleva casi 46 años en el mercado colombiano. Somos una compañía que tenemos sede principal en Itagüí, Antioquia, y manejamos diferentes segmentos de mercado, entre ellos la ganadería, el agro, la industria y el hogar. Atendemos además de nuestra red, a través de nuestra red de distribuidores, tenemos almacenes propios en Itagüí, donde está nuestra sede principal y centro de distribución. Tenemos una sede en Bogotá también. Abastecemos algunos almacenes de grandes superficies con unas de nuestras líneas de negocio, tenemos venta directa y atendemos también a través de canales virtuales. Dentro del portafolio que manejamos, tenemos el tema de guadañas, motosierras, sopladoras, tenemos maquinaria agrícola, entre lo que tenemos molinos, picapastos y herramientas para jardín. Debemos resaltar que tenemos la marca Trap de Brasil, la cual importamos desde hace varios años. En el portafolio de motores a gasolina, plantas eléctricas, fumigadores, motores diésel, tenemos nuestra marca propia que es Fujita y además tenemos portafolio Brixan Stratton. Recomendamos nuestros lubricantes Durespo para el manejo de las máquinas. En el tema de administración de ganado, trabajamos con la compañía Datamars. Antes, Grupo TruTest, hoy manejamos la marca TruTest con las básculas electrónicas medidores de leche, las cercas eléctricas, Speedrad y Terco, y de Brasil, portafolio de semillas de pasto forrajero. Para clima cálido, Solesp. En industria y comercio, tenemos herramientas eléctricas, la batería. Comercializamos varias marcas que también están en el país a través de otros colegas y nuestra marca propia Fujita. Tenemos Profilan, un producto hecho en Alemania para protección de madera a intemperie. Es sin lugar a dudas una solución de alto desempeño y rendimiento. Trabajamos casi con nuestro proveedor internacional de Profilan desde hace más de 30 años. Tenemos herramientas electrónicas de seguridad perimetral para proteger la infraestructura física, bombas, dosificadoras, centrífugas y otros tipos, y el tema de lo que hoy nos ocupa, que es los sistemas de limpieza con la marca Nilfisk y algunas de sus marcas también, que son Denso y Viper. Y en los sistemas de limpieza se va a hablar de lo que es el hidrolavado a presión, el mantenimiento y los cuidados de los pisos y aspiración industrial. Normalmente, en un tipo de eventos de estos, manejamos parte técnica, nos referimos mucho al asunto de la máquina y demás. Hoy el enfoque va a ser más de generalidades de los sistemas de limpieza, porque hoy por hoy, reitero, debemos estar atentos a cuáles son las soluciones y cuál es el porqué de lo que nosotros necesitamos y cuál va a ser esa solución que les vamos a ofrecer.
También en industria y comercio tenemos paneles solares, los que comercializamos también con marca propia, los inversores y cargadores y sistemas de telemetría y adquisición de datos, donde pues básicamente tenemos soluciones inclusive en los puntos más elevados y en los nevados más altos de Colombia. Aquí tienen parte de nuestros datos de contacto, nos pueden visitar en durespo.com y al igual en el transcurso de la conferencia, a través del chat, vamos a estar dándoles este recordatorio de nuestra información de contacto. No olviden en www.durespo.com.co el correo electrónico nilfisk@durespo.com.co y nuestros teléfonos de contacto, tanto en la ciudad de Medellín, de Itagüí, como en Bogotá. En este momento queremos dar paso a Agustín, que desde México nos va a compartir su experiencia, su conocimiento. Inicialmente lo vamos a tener con una presentación y unas generalidades de lo que es la compañía Nilfisk, una multinacional con más de 100, mucho más de 100 años de tradición. Eso nos lo va a recordar pues Agustín. Y entraremos en materia. Entonces, Agustín, sin más preámbulos, adelante, bienvenido, estás ya en escena. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Y antes de empezar, agradecer la oportunidad a nuestro socio comercial Durespo por esta oportunidad de poder compartir algo con toda la gente allá de Colombia y no sé si de algún otro país por ahí esté conectado. La verdad es que nos complace mucho el poder ayudar de algún sentido ahora con toda esta situación que estamos viviendo actualmente. Y si podemos hacer algo vía virtual, vía remota, pues nos da mucho gusto, ¿no? De poder seguir al contacto de nuestros socios y sobre todo de nuestros clientes finales, que son muchos los que nos están escuchando por el momento, ¿no? Entonces, Juan, de nuevo, muchas gracias. Agradecer a todo el equipo de Durespo. Y pues vamos a empezar. Voy a compartir mi presentación. Juan, nada más si me ayudas a avisarme en cuanto ya esté lista para yo poder arrancar. Perfecto, Agustín. Estamos en este momento cargando y perfecto, Agustín. Ya estás en este momento. Súper. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto, que ahora aparte de muchas cosas tenemos que aprender de este tema de producción y todo esto, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para estas cosas ahí con la ayuda de Juan Carlos y el equipo en Durespo. Pues bueno, de nuevo me presento con ustedes. Soy Agustín Orue, director de ventas, director comercial acá en Nilfisk México. Les quiero platicar un poquito sobre la importancia de la limpieza mecanizada, ahora más con estos tiempos que nos tocó vivir con el COVID. Sin duda se han incrementado mucho las preguntas, las dudas sobre el tema de la limpieza ahora con estas medidas que ya tenemos que ir aplicando día con día. Veremos cómo lo vamos sorteando. Afortunadamente tenemos el apoyo de un socio comercial en Colombia como Durespo, lo cual nos ayuda mucho a poder hacer que nuestros productos estén disponibles para todos ustedes y que les ayude simplemente a las tareas de limpieza que deben tener cada uno en sus distintas aplicaciones. Pero antes de eso, pues, siempre es importante que conozcan un poquito quién es Nilfisk. No me quiero detener mucho en esto porque sé que no vienen a exactamente eso, pero es importante que sepan quién les está hablando y por qué esta persona les está comentando estas cosas. Voy a ver si ahí vamos avanzando. Listo. Bueno, les platico rápidamente quién es Nilfisk. Somos una compañía danesa. Como bien comentaba Juan Carlos, tenemos más de 100 años en el mercado, 112 números redondos, con presencia en distintos lugares del mundo, que ahorita vamos a ver más adelante. Y rápidamente, ¿quién es Nilfisk? Somos uno de los líderes globales en la industria profesional de equipos de limpieza. Y estamos hablando de equipo profesional
dejando fuera todo lo que es, lo que podemos conocer como equipo doméstico o de consumo, ¿no? Lo que podemos llamar home and garden o lo que podemos llamar de uso casero, ¿correcto? Entonces, este NIF está enfocado 100% a lo que es un mercado profesional para tareas que requieren un equipo como tal, como lo dice su nombre, profesional. A eso estamos enfocados nosotros directamente. Ponemos en un lugar muy importante esta relación que podemos hacer con clientes y con socios como lo es Durespo, clientes como son cada uno de ustedes. Nos interesa mucho poder ayudar y poder hacer estas relaciones a largo plazo. Una de las grandes ventajas de Nilsis es el gran portafolio de productos que tiene. Ya comentó un poquito ahí Juan Carlos de toda la variedad que podemos englobar en la marca Nilsis. Lo vamos a ver un poquito más adelante rápidamente, pero podemos ir desde una aspiradora comercial para un hotel, como podemos ir para una barredora de un patio de maniobras en un centro logístico. Entonces podemos ir pasando por hidrolavadoras, pasando por abrillantadoras, pasando por lavapisos, pasando por extractores de alfombra, etcétera, ¿no? Entonces, con el portafolio bastante amplio para poder llegar a cada una de estas aplicaciones. Enfocados muy, muy arduamente en el tema de abastecimiento, tratando siempre de que toda la mercancía esté disponible para cada uno de ustedes. Y algo que tratamos de hacer día con día es hacer las cosas menos complejas posibles, ser los más ágiles posibles para que estos productos puedan llegar a ustedes lo más pronto posible, no solamente en cosas de tiempo de entrega, sino en la facilidad de hacer negocio con cada uno de nosotros, ¿no? Y vamos a ver más adelante esa ambición que tenemos por estar liderando el mercado de la limpieza inteligente, las máquinas autónomas, que poco a poco va llegando a nuestro mercado y próximamente lo podremos tener en nuestro mercado latinoamericano, ¿no? Un poquito de la historia de Nilfis. Empezamos, como les decíamos, en 1906, con 114 años que tenemos en el mercado. Y ustedes pueden ver, en 1906 se fundó con las primeras aspiradoras que empezamos a realizar por dos ingenieros que se dedicaban a esto. Y con el paso del tiempo fuimos desarrollando mucho el tema de la innovación, ir creando distintos tipos de productos que puedan ir aplicadas a distintas tareas de limpieza. Pero el gran crecimiento de Nilfis viene cuando empezamos a hacer un tema de adquisiciones. Y se compraron marcas como Advance en Estados Unidos. Muchos a lo mejor lo conocerán, esta marca como tal, lo que es Advance, que es muy fuerte en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos no van a encontrar la marca como Nilfis, la van a encontrar como Advance by Nilfis, ¿no? Entonces, por la fuerza que tiene. Y muchas de estas marcas fueron compradas de esta misma manera. CFM con el tema de aspiración industrial. Grupo Alto cuando se compró Clark, que es otra marca reconocida en Latinoamérica de equipos de limpieza. Como lo es VAP y Q, que son máquinas de lavado a presión, que también tenemos ya ahora bajo el nombre de Nilfis. 2007, por ejemplo, una de las adquisiciones más importantes que hicimos fue la línea de Viper, que es una línea del mercado medio con prestaciones menores a las que tiene Nilfis en el tema tecnológico, pero con una gran confiabilidad y una gran calidad en los equipos. Las últimas adquisiciones fue lo de Hydrotech y Pressure Pro, que son máquinas también de lavado a presión fabricadas en Estados Unidos, sobre todo muy enfocados al tema de combustión, ¿no? Al tema de motores de gasolina, motores diésel, ¿no? Punto importante, en 2017 salimos a la bolsa como Nilfis, como una empresa independiente, ya que somos parte del grupo NKT. Antes estábamos bajo un grupo, ahora Nilfis se cotiza directamente en la bolsa de valores en Copenhague, como Nilfis totalmente, ¿no? Rápidamente, el tema de, como les comentaba, el mercado profesional es el enfoque que tiene Nilfis. 91% de nuestros productos está enfocado en eso. Contamos con algo de equipo de consumo, consumer, sobre todo en el mercado europeo, donde Nilfis tiene una gran presencia y muchos años de estar en las casas de cada uno de los europeos por allá. Algunos de nuestros clientes importantes como Walmart, como Sodexo, como Best Buy, como Compass Group, como Volkswagen, como Nestlé,
Algunos son clientes que tienen altos estándares de limpieza y ellos han brindado su confianza en la marca para poderlos tener como cuentas estratégicas en dentro de Nilfisk. Punto importante, el tema del mercado. Es un mercado bastante interesante, un mercado que va en crecimiento, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde, como comentamos, está muy dividido en el mercado profesional en tres principales segmentos que vamos a ver ahorita en un segundo. Uno son los contratistas de limpieza, que son parte fundamental para que son los que realmente hacen que esto continúe limpio y es momento para un reconocimiento para todo lo que siguen haciendo actualmente después de toda esta situación que estamos viviendo. Los contratistas que siempre están enfrente de esta situación. Y tratamos siempre de ayudar a la gente que sigue limpiando, ¿no? Entonces, uno de nuestros segmentos más importantes. Otro tema es el tema de los consumidores institucionales, como lo es educación, como lo es como la hotelería, como es los centros comerciales, como es el retail, que es algo muy importante, cadenas de retail que requieren seguir limpiando día con día. Y un tema muy importante es el tema industrial, ¿no? Donde podemos encontrar distintas industrias que veremos un poquito más adelante, ya que veamos estas aplicaciones que podemos ir encontrando, ¿no? Tenemos nuestras líneas de productos divididas en lo que son cuidados de pisos, donde vamos a encontrar barredoras, restregadoras, pulidoras llamadas aquí en México, cepillos en algunos otros lugares, rotativas en otros lugares. Esto ya me lo tengo que ir aprendiendo poco a poco, como se dice en cada país. Está el mercado de las aspiradoras, que es muy importante. Nilfisk representa un 18% de este mercado para nosotros. El tema de hidrolavadoras con un 18% también. Y el tema de servicio, que es parte fundamental para el éxito de Nilfisk en el mundo, en Latinoamérica y en el mismo Colombia, gracias a socios comerciales como lo que me gusta repetir, que es Durespo, donde uno de sus principales argumentos y valores que puede generar el mercado es el tema de postventa que tiene, ¿no? Tenemos otra pequeña división que sería el mismo segmento de precio de valor y lo que platicábamos, ¿no? Lo que es Nilfisk, lo que es media con la gama media, que es un mercado bastante interesante, sobre todo ahora con todo lo que viene, cuando viene un tema de que las inversiones son cada vez más complicadas, pues tal vez tendremos que voltear a un mercado donde no tengamos que tener una dosificación de químico inteligente, donde no tenemos que tener tarjetas electrónicas, donde lo que únicamente necesitamos es limpiar. Y para eso tenemos equipos también como la línea de Viper, que es muy interesante para la situación que empezamos a vivir en los siguientes meses, días, semanas. No sé, Juan, si hay alguna pregunta hasta el momento. Si no, me sigo y seguimos platicando. Podemos continuar por lo pronto. Perfecto. Las vamos a dejar un poco más hacia el final, Agustín. Perfecto. Cualquier, si hay algo interesante que tengamos que mencionar en medio de la conversación, por favor, con la libertad de interrumpirme y podemos ir trabajándolo. Seguimos entonces los segmentos, como le comentaba, industrias, CCI, que le llamamos nosotros, que son los contratistas de limpieza y las instituciones, y APCA, que nosotros llamamos a lo que es agricultura, building and construction, que es construcción y edificación, y lo que es automotriz, como son las compañías de transporte, las agencias de automóviles, etcétera, ¿no? Que es un mercado también muy interesante. No me quiero detener mucho en esto porque es justamente lo que vamos a ver más adelante en el tema de aplicaciones. Me gusta compartir lo que es nuestra misión, y tal cual dice, permitimos la limpieza sostenible en todo el mundo para mejorar la calidad de vida. Justamente estamos en un momento que el tema de calidad de vida se vuelve cada vez más importante y más interesante, y estamos completamente enfocados y con la gran misión de que tenemos que ayudar para que esto siga sucediendo, y por eso la importancia de poder ofrecer soluciones de limpieza como las que tenemos ahora para poder estar tranquilos y que podamos seguir en nuestras tareas diarias sin preocuparnos por estos virus que nos han atacado últimamente, ¿no? Presencia de Nilfisk en 45 países como compañías de venta. Esto es interesante. En Latinoamérica tenemos compañía de venta en Estados Unidos, Canadá. En Latinoamérica estamos en Perú, en México, en Chile, en Argentina, en Brasil, como compañías directas.
pero tenemos otros países, estamos realmente en presencia en 100 países, si contabilizamos, donde tenemos distribuidores, como es el caso de Colombia con Durespo, ¿no? Que es nuestro distribuidor exclusivo en el país, y así en muchos otros países donde no estamos presentes directamente con Elfis, estamos muy bien cubiertos por distribuidores o socios comerciales, ¿no? Fabricación, tenemos alrededor de 10 centros de producción, muchos de ellos en países de bajo costo, simplemente para tratar de ayudar a nuestros clientes finales de que los costos sean menores en la fabricación de los equipos. Afortunadamente, contamos con un centro de producción aquí en México, en donde están nuestras oficinas, en Querétaro, donde fabricamos algunos de los equipos que comercializamos en Colombia, pero tenemos nuestra producción más importante en Hungría, por ejemplo. En China tenemos también fabricación, en Italia tenemos dos centros de producción, y en Estados Unidos, donde fabricamos todavía nuestros equipos industriales, los más grandes, y nuestras máquinas autónomas actualmente, ¿no? Y bueno, a simples rasgos, eso es Nilfis, eso es lo que les quería comentar un poquito de la empresa, para que supieran este loco de dónde viene y por qué viene a platicar con nosotros de estos temas. Pero centrémonos un poquito en lo que estamos muy interesados en conocer, que es esta importancia de mecanizar nuestras tareas de limpieza, ¿no? Y vamos a empezar con una simple pregunta, que es, ¿por qué limpiar? ¿Por qué tenemos que estar limpiando, ¿no? Sin considerar actualmente lo que estamos viviendo. Ahí nosotros tenemos seis puntos que nos mantienen haciendo negocio, que es el por qué tenemos que estar limpiando, ¿no? Y uno muy importante y que está de moda es el tema de higiene, ¿no? Es el tema de por qué tenemos que limpiar, pues porque tenemos que tener limpio, ¿no? Y tenemos que estar confiados en que estamos en superficies donde no haya virus, bacteria, suciedad, etcétera, ¿no? Pues algo de lo que es muy interesante. Número dos, el simple hecho de... Permíteme que ya no me está avanzando acá. Juan, ¿se sigue viendo mi presentación? Perdón. Sí, en este momento sí. Estás tú, pero ya entramos nuevamente con la presentación en la parte de higiene. Pero no me deja avanzar, entonces. Voy a parar un poco la presentación y volverla a presentar, Juan, porque... Sí, está bien, no hay problema. Y me avisas, por favor, cuando se vuelva a ver. Ahí estoy de nuevo. Esperemos que ahora sí me permita. Mientras tanto, les voy a presentar también a Edgar Núñez, que si bien no es el conferencista principal, hace parte del equipo Nilfisk y va a estar pendiente de algunas de las preguntas que ustedes deseen hacer. Entonces, Edgar, bienvenido y en este momento estás al aire. Activa tu micrófono, por favor, Edgar. Muchísimas gracias, Juan Carlos y Agustín. Buenas tardes para todos y pues obviamente muy complacido y la verdad que sumamente contento pues de estar acá con todos allá en Colombia y pues en algunas otras partes del mundo que se nos lograron conectar y pues por acá vamos a estar obviamente atendiendo las consultas que se puedan generar de la presentación de Agustín. Gracias. Perfecto, Agustín, ya estás nuevamente en directo. Ya vamos entonces a poner tu presentación. ¿Ok? Sí, Juan, nada más.
Nos tocó sufrir con esto ahora de la tecnología y tengo bloqueado el tema de mi presentación, pero estoy... Ya la estamos viendo en este momento, Agustín, está bien. A ver, tuve que volverla a abrir y cerrar. Espero que... Agradecemos a los asistentes unos segundos de su paciencia mientras estamos haciendo la revisión y proceder a resolver el asunto. Muchas gracias. Mientras estamos resolviendo el problema técnico, vamos a ir haciendo una pregunta y le pedimos el favor a Edgar que nos ayude a responderla. La pregunta que nos hacen en este momento es, ¿qué origen tienen los equipos, los hidros y los de mantenimiento de pisos? Adelante, Edgar. Sí, vamos a ver. Nilfix, el origen de Nilfix propiamente es Dinamarca. Es una compañía, como bien lo indicabas al inicio, Juan Carlos, tiene más de 113 años de existencia. Tenemos alrededor del mundo aproximadamente unas 7 plantas de producción, todas son especializadas. Particularmente las hidros se fabrican en Hungría, ahí donde tenemos nosotros la planta que se especializa en la parte de alta presión. Y pues en realidad la parte de limpieza, floor care, sobre todo la parte industrial, pues tiene algunos orígenes en Dinamarca, como también en Estados Unidos e Italia. Esos son básicamente los orígenes de los equipos que mencionas en particular. Bueno, vamos a ir haciendo otras preguntas. Al parecer ya estoy, Juan, perdón. Creo que... Ok. Tú me dirás si se ve o no se ve. Una disculpa. No hay problema. En este momento hay algunas preguntas que se están haciendo y les contamos que progresivamente con el avance de la conferencia les vamos a ir respondiendo. Nos están haciendo algunas preguntas sobre aspiradoras industriales, si las hidroladoras eléctricas, si son a gasolina y también eléctricas, etcétera. Entonces, tenemos un grupo muy interesante de nuestros distribuidores, clientes finales, empresas, etcétera. Entonces, Agustín, nuevamente pues estás al aire y vamos a compartir ya la presentación, ¿correcto? Listo. Adelante. Bueno, estamos de vuelta acá. Esperemos todo continúe por buen camino. Comentábamos entonces el primer aspecto importante, ¿por qué limpiar? El tema de higiene. Lo comentábamos, ¿no? Lo importante de mantener nuestras superficies completamente limpias y limpias de verdad, que eso lo platicaremos en unos minutitos. Otro punto importante es simplemente porque está sucio, ¿no? Y porque queremos limpiar algo que si vemos papel, que si vemos
lodo tirado en el piso o nuestro auto está sucio, etcétera, lo queremos limpiar simplemente por ese tema. Otro muy importante es el tema de imagen, ¿no? Aquí ponemos una imagen de un centro comercial, un supermercado. El tema de imagen es más que importante para ellos para mantener limpio, ¿no? El simple experiencia que podemos darle a nuestro cliente final de entrar a nuestras instalaciones porque se sienta realmente confiado en que esté en una superficie limpia, la simple imagen es más que suficiente e importante. También muy importante el tema de seguridad, sobre todo hablando en el tema de centros comerciales, por ejemplo, de no dejar un charco de agua o de refresco que se haya caído, o en la misma industria donde hay grasa muchas veces, es importante limpiar para que no tengamos algún tipo de accidente. Otro punto importante es el tema del cuidado del piso como tal. Ustedes saben, todos conocemos lo que puede ser una inversión para un piso epóxico, por ejemplo, con un recubrimiento especial, y lo importante que es mantenerlo para que nos dure la inversión hecha lo más posible, ¿no? Y algo que es muy importante y que me parece que próximamente empezaremos a ver cada vez más en nuestros mercados, el tema de regulaciones, ¿no? Sin duda, creo que nuestros países, sobre todo, y digo, yo puedo hablar muy, muy confiado de lo que pasa en México, no hay tantas regulaciones en el tema de limpieza como debería de existir, ¿no? La vemos en algunas industrias como la industria farmacéutica o como es la industria alimenticia, pero en muchos otros lugares el tema de esas regulaciones de limpieza no existen o son muy básicas, ¿no? Entonces, pero creo que con esto que viene en los siguientes meses va a ser más que importante el cumplir estas regulaciones y es un punto que va a ser importante del por qué seguir limpiando, ¿no? Y claro que el tema de limpieza existe de hace mucho tiempo, ¿no? Y el tema de cómo se hacía o cómo se hace en algunos países es muy importante, ¿no? Y todos sabemos el tema de, o todos conocemos esta labor de limpieza manual que le llamamos muchas veces, como es el tema de un trapeador y la cubeta, ¿no? Que es nuestro competidor número uno en el tema de maquinaria. Que encontramos todavía mucho en nuestros países de que la gente lo hace de esta manera. Y ahorita hablaremos de esa eficiencia que podíamos tener del cambio de una limpieza mecanizada. O tenemos el escoba y recogedor, que es más que común, o el simple lavado con agua, con una manguera, tal cual, ¿no? Y eso año con año va evolucionando y vamos encontrando nuevas formas de trabajo, y hemos visto cómo va cambiando la forma en que se va haciendo, ¿no? Y en lugar de hacerlo con un trapeador, empezamos a ver algunas restregadoras o lavapisos que conocemos en algunos, hemos visto en algunos centros comerciales, en algunos supermercados, o vemos barredoras a baterías o barredoras a combustión, o ya vemos una hidrolavadora, ¿no? De agua fría, donde nos permite hacer las limpiezas mucho más rápido y no gastando tanta agua como lo hacemos con una simple manguera y únicamente tapando. Ahí me acuerdo en algunos momentos que decían el método del dedo pulgar, donde para generar un poco de presión únicamente poníamos el dedo a la punta de la manguera y esa era nuestra hidrolavadora de hace algunos años, ¿no? Ahora conocemos una hidrolavadora y sabemos lo que funciona y cómo nos puede ayudar. Y de ahí seguimos evolucionando, ¿no? Y tenemos equipos hombre a bordo con rendimientos mucho mayores, barredoras hombre a bordo, como les comentaba, con un tema de combustión, que ya pueden estar trabajando durante 5 horas y con controles de polvo mayores. Todos hemos visto cuando alguien está barriendo con una escoba y un recogedor, cómo se levanta una nube de polvo y decimos que estamos limpiando, ¿correcto? Y al pasar de los minutos, después de 15 minutos, ya que dejamos de barrer, vemos cómo el polvo empieza a caer de nuevo, que únicamente lo levantamos, ¿no? Pero no lo controlamos y no lo dejamos dentro de un compartimento, filtrándolo para que el aire que queda realmente se quede limpio, ¿no? Y en el tema de hidroladoras también tenemos un tema de agua caliente, ¿no? Que ahora, muy importante, una aplicación que se me viene a la mente rápidamente, el tema de limpieza con agua caliente de ciertas superficies
para eliminar ciertas bacterias, dependiendo de las temperaturas a las que vamos llegando, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo la evolución de las tareas de limpieza y los métodos de limpieza van cambiando, ¿no? Y eso tengo una imagen que me gusta mucho mostrarla en las presentaciones, es cómo empezábamos con métodos tradicionales o muchas veces de la antigüedad, cómo veíamos a la gente restregando pisos a mano, ¿correcto? Y después pasamos afortunadamente a un trapeador, ¿no? Pero seguimos haciéndolo de manera manual, ¿no? Sin ninguna mecanización. Después encontramos ya ahora una restregadora o lavapisos, donde vamos empujando en muchos casos, o está autopropulsando con un motor de tracción. Y después vamos brincando a lo que son las máquinas hombre a bordo, donde tenemos mayor eficiencia, mayor velocidad para poder hacer nuestras tareas sin depender de que el operador vaya al ritmo que él desea, ¿no? Sino ya hay una velocidad establecida en nuestros equipos. Y últimamente lo que encontramos, ¿no? Ahora con nuestra máquina SC50, la máquina autónoma que tenemos, donde ya no tenemos un operador, ¿no? Donde ahora la programamos y podemos hacer la limpieza sin necesidad de que haya un operador, ¿no? Técnicamente la vamos a programar y la vamos a poner a trabajar. La vamos a poner a trabajar en la madrugada mientras no hay nadie ya de visitantes en el centro comercial o donde no hay trabajadores en el centro de distribución, y la máquina puede hacer el trabajo de limpieza perfectamente, ¿no? Entonces, es gratificante ver cómo va modificando esos métodos de limpieza, ¿no? Pero vamos a ver uno de los temas importantes que platicábamos, ¿no? Los beneficios de la mecanización, ¿no? Y creo que hay tres puntos más que importantes, ¿no? Y uno es el tema del tiempo, ¿no? Y aquí es más que importante ver cómo podemos reducir esos tiempos de limpieza o esos tiempos en el que el área tiene que estar cerrada porque está mojado el piso o porque es peligroso que esté pasando la gente por ahí o que no pase el montacargas o los camiones porque nos van a volver a manchar. Entonces, es importante ese tema de cómo podemos reducir esos tiempos de las tareas de limpieza, ¿no? El otro es bajar los costos, ¿no? Y aquí más adelante les voy a mostrar un pequeño video con la intención de que platicamos de esto, de cómo reducir esos costos, más no la limpieza, ¿no? Importante ver de qué manera podemos hacer las cosas más rápidas, y eso se refleja en dinero, ¿no? Y eso refleja en costos, y eso nos hace que nuestros beneficios económicos vayan para arriba, ¿no? Y por último, la limpieza de verdad, ¿no? Que son temas que vamos a ver más adelante, donde alguien puede decir yo ya limpié, y donde nosotros podemos decir no, todavía no está lo limpio que debería de estar, sobre todo cuando empezamos a tomar aspectos que veíamos en lo que está en la misión de NIRO de mantener una calidad de vida. Y para gente que amamos tanto y que no queremos permitirles hacer que algo les haga daño, pues tenemos que limpiar de verdad, ¿no? Entonces, tengo un videito por aquí, y Juan, tú me dices si se oye, esperemos que todo esté bien, le doy play y lo vamos viendo. Se está viendo, pero está sin... Sin audio. Está sin audio. Cuando presento, tengo que poner un... que se incluye el audio. Aquí está. Esa ya la había vivido. Ahí va de nuevo. No está corriendo en este momento. Ahí va. Ahora sí. Esto es a lo que te enfrentas.
los desafíos diarios a los que te confrontas. La gama de productos para limpieza y cuidado de pisos de Daniel Fisco ha sido diseñada para soportar diariamente todo tipo de retos de limpieza, incluso los más desafiantes. Reduciendo tu costo de limpieza por metro cuadrado, optimizando el consumo de agua y detergente para limpiar la misma superficie en menos tiempo con modos de limpieza ajustables durante la operación. Rentabilizando tu valioso tiempo todos los días. Para tus visitantes. Ahorren costos, no en limpieza. Listo. Digo, espero que se haya podido ver correctamente. Si no, lo podemos compartir o en nuestras redes sociales lo pueden ver. Es bastante interesante y simplemente el tema de reducción de costos, no de la limpieza, ¿no? Lo importante que es mantener siempre limpio, seguir trabajando nuestras tareas de limpieza, pero reduciendo los costos lo más posible, ¿no? Y este va a ser uno de los puntos que vamos a ver más adelante, ¿no? Y vamos a ver el tema del tiempo, ¿no? Que era lo principal que veníamos platicando, ¿no? Por allá hay ciertos estudios que el 60% del tiempo es dedicado a la limpieza de los pisos. Vamos a hablar de un ejemplo muy, muy, muy claro, que es el tema de las lavapisos o las restregadoras o las fregadoras, que muchos lados se conocen de esa manera, porque es un elemento muy gráfico, pero lo mismo encontraremos si hablamos de aspiradoras, si hablamos de extractores de alfombra, etcétera, ¿no? 60% del tiempo lo dedicamos a la limpieza de pisos. Todo lo demás podemos empezar a ver algo de estantería, vidrios, ventanas, todo lo demás, pero el 60% es en pisos, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante tener un equipo o una herramienta que nos permita hacer esto lo más rápido posible para reducir estos tiempos, ¿correcto? Y una de esas es la restregadora, la fregadora de pisos. Son máquinas que están dedicadas para lavar, para secar y para sanitizar en muchos casos en una sola pasada el piso, ¿no? Entonces, lo que podemos ahorrar de tiempo únicamente con el paso de una restregadora, ¿no? ¿Qué beneficios tenemos? Reducimos los tiempos que dedicamos a la limpieza de pisos y hacemos que las áreas de trabajo se puedan utilizar inmediatamente. Era el ejemplo que les comentaba, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en un supermercado que hay un derrame, por ejemplo, de algún producto que alguien tiró y entran y tienen que limpiar y lo que hacen es cerremos el pasillo y limpiemos para que sequemos lo más rápido posible y que los clientes puedan pasar de nuevo por el pasillo de esos productos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es limpieza y lo que necesitamos es limpieza rápida para que el pasillo se vuelva a abrir de nuevo. Eso en un supermercado, pero que hablamos de un centro comercial donde hay un fast food, donde se cae también un refresco, y donde necesitamos limpiar inmediatamente por la cantidad de tráfico que hay en esa zona, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante lo que podemos hacer. Y no se diga más en una industria, ¿no? Por ejemplo, en una panificadora donde tenemos que limpiar rápidamente para seguir produciendo, ¿no? Entonces, importante hacerlo de la forma más rápida posible, ¿no? Y hay un ejemplo muy, muy claro de esta limpieza mecanizada versus contra la manual, ¿no? Lo que encontramos. Y aquí un ejemplo muy, muy, muy gráfico que va a representar mucho esta diferencia, ¿no? Tenemos una máquina que es una máquina hombre a bordo, por la que vemos en la imagen, por ejemplo. Es una máquina hombre a bordo y tenemos un espacio de 4,500 metros cuadrados, ¿no? Esta máquina, simplemente por usarla versus hacerlo manualmente con personas, lo haríamos en un 90 y casi 95% más rápido que el trabajo manual. ¿Por qué? ¿O basado en qué estamos hablando de esto, ¿no?
una persona según los tiempos de ISA, que es la asociación de limpieza donde hace todos sus estudios de tiempos y movimientos, dice que el lavado manual por medio se puede realizar 250 metros cuadrados en una hora por una persona, ¿no? Entonces, si comparamos esto, lo que puede hacer una rastreadora de este tipo, que podría estar lavando esos 4.500 metros cuadrados en una hora, lo tendría que estar haciendo 18 personas, ¿no? O es raro que vamos a poner a 18 personas a lavar el piso manualmente, ¿no? Pero eso es más o menos lo que refleja. A diferencia de esto, a lo mejor tendremos a dos personas haciéndolo y tardaremos entonces aproximadamente 9 horas en hacer esta limpieza, ¿no? Entonces, hay situaciones donde no podemos permitirnos este tiempo y no podemos permitir tanto desperdicio de mano de obra, ¿no? En muchos casos, que eso vendrá en nuestro siguiente punto del tema de ahorrar esos costos de limpieza, ¿no? Además de esto, todavía podemos contar con un tema de algunas características que tienen los equipos NIFIS, como por ejemplo un Smart Flow, que es algo que nos ayuda aerosificando la solución, el agua, de manera controlada, ¿no? Y que cuando vayamos a cierta velocidad, bajemos la cantidad de agua o incrementemos la cantidad de agua dependiendo de la velocidad que vayamos, o cuando estamos dando vuelta tenemos que bajar la cantidad de agua y eso lo hace automáticamente nuestros equipos. O tenemos un equipo Ecoflex, que entonces en lugar de poner químico en nuestro tanque de agua, lo vamos dosificando inteligentemente y esto nos ayuda tanto en ahorrar en esa dosificación de químico como en no tener que parar para tener que echar el químico directamente, sino nuestra máquina lo va dosificando inteligentemente, ¿no? Tenemos otros sistemas como Smart Key, que es para ir controlando a los supervisores y a los usuarios por el supervisor con distintas llaves que tenemos, ¿no? Pero entonces podemos ver, aquí tenemos una pequeña gráfica, los tiempos, ¿no? Entonces tendríamos que hacerlo con 18 personas en lugar de hacerlo con una sola persona en un equipo, ¿no? Y muchos me dirán, pues sí, obviamente el costo de los equipos no se compara con las 18 personas. Entonces será el siguiente punto que tendremos que ver, ¿no? En este título que tenemos como el del video de ahorra en costos, no en limpieza, ¿no? Y vayamos a otro ejemplo que es a lo mejor un poquito todavía más claro, ¿no? O más real muchas veces. Tenemos actualmente una flotilla de 3 personas para lavar un área de 15.000 metros cuadrados. Estamos hablando de un centro de distribución, ¿no? Y esta área se tiene que estar lavando continuamente, ¿no? Se requieren 20 horas para poder hacerlo, ¿no? El costo de mano de obra para realizar la limpieza sería de $132 para hacerlo una vez. ¿Por qué 132? En base a la información de ISA, nos comenta un costo promedio de hora de mano de obra en Latinoamérica es de $22. Estamos poniendo aquí sueldos, carga social, todo, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos un promedio de $22. Entonces, a eso nos referimos un poquito. La diferencia de limpiarlo con un equipo NILFIS, que es una rastreadora como la que vemos en la imagen, lo estaríamos haciendo en 4.7 horas, ¿no? Ahorrándonos $2,000 al mes nada más, únicamente por hacer este cambio. Claro que tenemos que invertir, ¿no? En esta máquina, pero es una máquina que se puede cubrir en 8 meses, ¿no? Entonces, sí estamos invirtiendo, claro, y a lo mejor en una inversión importante en un principio, pero realmente estamos ahorrando en ese costo de limpieza, ¿no? Y esto no significa que esa gente la tengamos que sacar, ¿no? Al contrario, es gente que podemos aprovechar en limpiezas donde se requiere esa especialización, ¿no? Donde requeremos que haya una especialización en esa limpieza, como lo puede ser en una limpieza de una maquinaria en especial, o de la limpieza de ventanas, por ejemplo, que no tenemos algo que la podemos hacer de manera mecanizada, pero que al final el cliente lo requiere en muchos casos, ¿no? El limpiar esto. Entonces, es donde tenemos que ir viendo de qué manera ahorramos en esos costos, ¿no? Y en este ahorro de costos también vemos los puntos anteriores que veíamos, ¿no? El tema de detergente, el tema de agua. Tenemos algunos casos, por ejemplo,
de lavado con hidrolavadoras, ¿no? Con agua a presión, donde, por ejemplo, tenemos ahí algún caso de un rastro porcino donde lavaban los corrales de esto con manguera, ¿no? Y era la cantidad de agua que obviamente, por la tipo de suciedad, tenía que haber bastante agua, bastante flujo de agua para poder limpiar esos corrales. Y lo hacían con manguera. Cuando hicimos el cambio a mostrarles el lavado por medio de una lavadora a presión, con una hidrolavadora, los consumos de agua se iban a un 70%, ¿no? Un 70% de ahorro de agua, simplemente por la velocidad en que podíamos hacer esas tareas de limpieza. Y aparte era muy importante que tenían que mantener cerrado este corral durante tanto tiempo. Estamos hablando de una industria bastante importante que teníamos por aquí en México, ¿no? Y que constantemente estaba recibiendo nuevo ganado porcino y lo tenían que estar metiendo en los corrales. Pero si no tenías limpios los corrales, tenías que pagar entonces por el tema de mantener el camión de transporte hasta que pudieras descargar a todo el ganado, ¿no? Y meterlo al corral limpio. Entonces, se imaginarán todos los costos que se fueron ahorrando con la simple compra de una hidrolavadora que se pagó en la inversión en tal vez 2 meses, 3 meses, comparado con lo que estaban gastando en agua y costos de la transportación, ¿no? Entonces, punto muy importante el tema de ahorro en costos. Y bueno, y está todo el tema que a lo mejor nos compete más ahora y que vemos este tema del COVID, del limpiar, pero limpiar de verdad. No, no solo limpies, limpia de verdad. Les presento a Mr. Mott, es uno de nuestros compañeros acá en Infis. Justo es lo que nos encontramos, ¿no? Es la competencia número uno de los equipos de limpieza, no solamente de NIRSI, sino de cualquier otro fabricante. Y les voy a poner un ejemplo muy, muy, muy real o muy de nuestros días a días, ¿no? ¿Cuántos no hemos disfrutado esa sensación después de un baño y sabemos que estamos completamente limpios y limpios de verdad, ¿no? Y la diferencia de cuando tenemos prisa y nos tenemos, acá le llamamos en México el baño vaquero, ¿no? Que es únicamente agua y nos echamos y vámonos porque tenemos prisa o porque tenemos que ir únicamente a comprar. No es lo mismo esa limpieza, ¿no? Para mucha gente puede decir, sí, está limpio, pero lo que no saben es que no estamos limpios correctamente, ¿no? Es un ejemplo muy burdo y tal vez no muy higiénico, pero es lo que pasa muchas veces con nuestro lavado manual, ¿no? Y vamos a ver un poquito de ese lavado manual. El lavado manual no limpia efectivamente. ¿Y por qué? Limpia una sola vez, ¿no? Entonces vemos en el ejemplo este de Mr. Mop y la cubeta, del trapeador y la cubeta. Cuando tenemos la cubeta limpia, cuando vamos a empezar nuestras labores de limpieza, claro que el agua está limpia, ¿no? Y lavamos una vez, tallamos con nuestro trapeador. Y en el momento en que regresamos el trapeador a la cubeta, ¿qué creen? Que el agua no vuelve a estar limpia en ningún momento, ¿no? Ya pasamos algo de suciedad de esa agua. Y después hacemos cuántas veces esa tarea. Entonces, realmente limpiamos una sola vez y después nos dedicamos a esparcir muchas veces de esa suciedad. Lo que ya no vamos a ver es hacer una mancha puntual. Lo que hicimos fue esparcirla en toda la superficie, porque la suciedad sigue ahí, ¿no? No hay recuperación de agua, ¿no? Podemos recuperar lo que alcance a tener el mechudo, el trapeador, el Mr. Mop, ¿no? Y dosificamos algo en la cubeta, ¿no? Y recogemos, pero mucho se queda ahí y esa agua está, a excepción de la primera vez, está sucia. Entonces, esto se seca y se vuelve a quedar la suciedad de nuevo en nuestro piso, ¿no? Falta de poder o agitación, la parte mecánica que no existe, ¿no? O sea, es muy poco lo que podemos hacer con un trapeador, ¿no? Lo que podemos hacer, esa fricción que podemos hacer con el piso, a diferencia de un cepillo, de una restauradora o de una almohadilla, un pad que queramos poner en nuestros equipos, ¿no? Los químicos pierden efectividad más rápido. Y claro, en cuanto ponemos suciedad dentro de nuestra cubeta, el químico que estaba ahí esperando poder hacer acción en nuestros pisos, pues va perdiendo ciertas propiedades en el momento que vamos afectándolo con algo de suciedad, perdón,
¿no? No son resultados consistentes. ¿Por qué? Porque también es una persona y puede ser que se nos vayan quedando algunas líneas que no trapeamos correctamente o no pasamos el trapeador por todas las zonas como debería de ser, ¿no? Entonces no hay consistencia. Tenemos que cerrar áreas justamente para este secado. No sé si muchos saben, no sé qué tanto en Colombia, no me ha tocado verlo, pero aquí muchas veces en México encontramos gente que está trapeando y trae del otro lado un cartón para poder echar aire y secar lo más rápido posible. Creo que eso no refleja ese profesionalismo que quisiéramos ver en todos lados, ¿no? Es lento el proceso, claro, y es un trabajo duro, ¿no? Es algo que si somos una compañía de limpieza, pues nuestros empleados están batallando con este trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que trabajar moviendo el trapeador de un lado hacia otro, durante cuántas horas para lavar cierta superficie, ¿no? Entonces, importante. Y aquí un ejemplo, porque van a decir, bueno, ¿y cómo medimos esa limpieza? ¿O cómo hacemos esa limpieza? Aquí les tengo un caso práctico de lo que podemos ver en algunas instalaciones de alguna empresa acá en México. Toda su limpieza era a través de, no sé si se alcanza a ver, pero voy a poner aquí un poquito de zoom a la imagen. Y es como teníamos estos trapeadores y las cubetas, ¿no? Simplemente es raro ver una cubeta limpia, ¿no? De este tipo de trapeadores, así como las que vemos en la imagen, ¿no? Y lo que hicimos fue proponer una máquina, en este caso una máquina combinada para barrer y restregar al mismo tiempo, ¿no? Era como ven, era un centro logístico, un almacén de logística para almacenar ciertos productos que muchas veces son de otro cliente, ¿no? Y que tenemos que reflejar esa limpieza para tener esa cantidad de contratos o ese tipo de clientes con los estándares altos de limpieza, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue proponer un equipo de esos y lo que enseñamos fue los resultados. ¿En base a qué? ¿En base a vista? Es difícil, ¿no? Muchas veces, como decimos, yo creo que está limpio, ¿no? Tú podrás decir que no, que como tú conoces un proceso de limpieza mecanizado, sabes que eso no está limpio correctamente. Pero hay que demostrárselo muchas veces al cliente. Y lo que usamos es un aparato, le llamamos un ATP, donde podemos medir el nivel de bacterias a través de la luz y vemos cómo está el proceso de limpieza, ¿no? Voy a poner aquí otra vez un poco de aumento. Es un aparato como este tipo. Perdón. Y lo que pudimos ver, digo, aquí lo tenemos en dos aplicaciones, que es un estudio que le mostramos al cliente final, que es en los pasillos transversales y los pasillos entre los racks, entre los estantes, tenían este nivel de suciedad que marcaba nuestro ATP. 156, después de pasar la máquina, teníamos 31. Y bueno, dirán, bueno, ¿y esos números qué significan? O dime tú si es limpio todavía, ¿no? A lo mejor tendría que estar en cero si es que queremos que esté limpio. En las asociaciones de limpieza lo que marcan es, bajo un método de estos, de medición ULR, que es lo que llaman a través de luz de la vista de las bacterias a través de la luz, el número 30, o sea, de 30 para abajo, es una superficie que está pensada para poder preparar alimentos, ¿no? Entonces, imagínense que un piso de esto, de un almacén, le podamos decir que está está a un punto de poderse preparar ahí alimentos, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve realmente la diferencia, ¿no? Entonces, le demostramos al cliente cómo pasaba la remoción de suciedad de una lectura de 156 a 31 o de 176 a 31 con 80% de remoción de suciedad. Entonces, cuando el cliente lo ve y dice, claro, ahora sí ya está limpio, ¿no? Entonces, es uno de los puntos importantes que tenemos que ver. Ahora, cuando tenemos el tema del COVID, ¿no? No nos podemos permitir el riesgo de creer que está limpio en nuestras superficies o creer que sí la limpieza que estoy haciendo con mi trapeador o con una manguera únicamente aventando el agua hacia otro lado, estamos dejando realmente limpio, ¿no? Entonces tenemos que mecanizar un poquito nuestros procesos, utilizar químico, utilizar algo de agua caliente, en algunos casos, por ejemplo, las hidrolavadoras,
o la mecanización o la parte de agitación mecánica que podemos hacer en los pisos para realmente remover esa cantidad de bacterias que podíamos encontrar, ¿no? Y digo, si juntamos esos tres puntos que manejamos, entonces podemos tener mayor velocidad. Sí, claro, eso es lo que queremos hacer cuando mecanizamos la limpieza. Queremos reducir nuestros costos, no la limpieza, como lo platicábamos hace rato. Y queremos hacerlo con mayor calidad. ¿Y esto qué significa? La simple formulita es lo que nos da realmente la eficiencia, ¿no? No hay más. O sea, lo que estamos buscando es eficiencia a través de la mecanización de nuestras tareas de limpieza, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que enfocarnos, no solamente hablar de retirar bacteria, porque no solamente es lo que necesitamos, sino hacerlo de la manera más económica posible y de la manera más rápida posible, ¿no? Para poder hacer que esto funcione de manera eficiente, ¿no? Entonces, voy a pasar a un siguiente paso para ver un poquito más sobre las aplicaciones que encontramos en distintos de los mercados. Juan, no sé cómo vamos de tiempo, si hay alguna pregunta que quieras que comentemos. Agustín, tenemos algunas sí. preguntas. Yo pienso que es mejor que avancemos en la charla y ya luego Edgar, que las viene respondiendo, pero bien. Igualmente las va a leer porque sabemos que no todas las personas han tenido la oportunidad de leerlas, entonces podemos ampliar la información. Así es que bien. Te diría que puedes continuar. Sí. Ok, y en esta parte me voy muy rápido. Porque digo, es algo que tendremos que ver más a detalle. Aquí muchos no van a poder alcanzar a ver esto, pero lo tengo de manera explícita más adelante. Son todos los segmentos de mercado que podemos atender con nuestros equipos de limpieza, ¿no? Y podemos ver, como Nilsis, que les comentábamos que estamos atendiendo el segmento CCI, contratistas e instituciones, el tema de industria, el tema de agricultura, construcción y automotriz, y donde vamos a encontrar distinto tipo de industria, por ejemplo, farmacéutica, alimentos y bebidas, la simple fabricación o manufactura, el tema de metalmecánica, el trabajo de metalmecánica, el tema de almacenes y logística, que es algo muy interesante y muy, muy importante. Para instituciones, obviamente, lo que comentábamos, los contratistas de limpieza, los prestadores de servicio, el tema de salud, cuidado de la salud, con hospitales, clínicas, educación, con las escuelas, universidades, retail, con el tema de restaurantes, el tema de supermercados o centros comerciales, malls, el tema de hospitalidad, con todo lo que es hotelería, que ahora sabemos lo importante que va a ser para que puedan empezar a recibir a los huéspedes los procesos de limpieza que van a tener que llevar, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. En el tema de, por supuesto, de APCA, en el tema de los concesionarios de automóviles, para poder recibir de nuevamente clientes en sus instalaciones, qué es lo que van a tener que estar haciendo, ¿no? Entonces, y son múltiples tareas las que vamos a ir encontrando. Aquí, digo, no vamos a poder abarcar todo de manera inmediata, pero para eso tenemos a nuestro equipo de Durespo, que seguramente se lo estarán poniendo en contacto con cada uno de ustedes que tenga ciertas aplicaciones importantes o que crean que tengan alguna oportunidad para hacer sus tareas de manera eficiente, como lo veníamos platicando. Tendrán el asesoramiento de todo el equipo de Durespo, que está más que capacitado para esto. Y les comentaba, me voy a pasar lo más rápido posible en el tema de las aplicaciones. Por ejemplo, vemos el tema de agricultura. Y les platicaba el ejemplo de los ganados porcinos, la limpieza de los establos, las jalas de transporte, la limpieza en general, todo esto mucho hablando sobre el tema de hidrolavadoras, ¿no? El tema de los cultivos, cómo limpiar donde almaceno todos los cultivos muchas veces, o los equipos con los que hago las tareas de cosecha de todo esto. El cultivo de vino, que es muy interesante, Y esos son algunos ejemplos, ¿no? Y a lo mejor eso de cultivo de vino aplica para algunos sitios como Chile, todo eso, donde hay mucho de esa industria. Pero seguramente en la industria cafetalera en Colombia será muy interesante toda la cantidad de aplicaciones que podrán encontrar
para toda la limpieza de sus equipos, sus vehículos de transporte, la limpieza general de las bodegas, etcétera. Tenemos el tema de edificación y construcción, que también es muy interesante lo que podemos encontrar en esas limpiezas generales, en los talleres, tal cual, o en las mismas construcciones para el término de obra, para la limpieza y cuidado de sus equipos. La limpieza también, como lo veíamos en los puntos importantes de por qué limpiar, era para ese mantenimiento, ese cuidado de las, no solamente de los pisos, sino de los mismos equipos que uso constantemente, ¿no? Por ejemplo, una revolvedora, en el tema de construcción, lo importante que es mantenerla limpia, ¿no? No porque diga, bueno, es que siempre va a tener cemento, no tengo por qué limpiarla. Pero estoy seguro que muchos, no sé si tenemos clientes de construcción, pero sabrán lo importante y lo que dura un equipo de esos mientras se mantenga limpio, ¿no? Y no tengamos que estarlos cambiando o rotando continuamente. En el tema de automotriz, como comentábamos con el tema de concesionarios de autos, los showrooms que tenemos que limpiarlos para que el cliente se sienta confiado de poder ir y de que podamos abrir nuestras puertas para que se sientan cómodos y puedan admirar nuestros productos. En las empresas de transporte, tanto la limpieza de vehículos como las zonas de reparación y sus talleres, ¿no? Tenemos el tema de valet parking, o los aparcacoches, o los autolavados, ese tema de limpieza cada vez más importante, ¿no? Contratistas de limpieza es un tema muy vasto que tendríamos que ver todas las aplicaciones que podríamos encontrar ahí, pero sin duda van a ser pieza importante para la limpieza en los siguientes meses, días, que empiece la nueva normalidad, ¿no? Oficinas y administración pública, creo que es un tema crítico, el tema de esta limpieza para que nosotros mismos, ¿no? En el caso de nuestra empresa, para poder regresar a nuestras instalaciones, la limpieza que tiene que haber ahí, ¿no? Por supuesto que en cada una de sus empresas, para tener a sus empleados sanos y cómodos y que estén dando su máximo de nuevo, tenemos que asegurar que la limpieza sea la adecuada. El tema de hospitalidad que platicábamos, el tema importante de los cuartos limpios, de los pasillos limpios, de los lobbies, de las áreas comunes, de las salas de conferencias. Si no aseguramos esta limpieza y esta calidad de limpieza, va a ser difícil que pueda en estos segmentos seguir haciendo negocio, ¿no? Y seguir subsistiendo con esto. Necesitamos dar esa certeza de que los lugares están completamente limpios. No, el tema de retail, al por menor, platicábamos el tema de restaurantes, que es algo crítico, esa limpieza que podamos tener para el simple comedor o la misma cocina, ¿no? Los supermercados, que han sido de los segmentos que no ha parado y que continuamente tienen que seguir limpiando para mantener a los clientes dentro de sus instalaciones y haciendo negocios. El mismo caso será para los centros comerciales grandes, los malls que podemos encontrar en distintos lugares. El tema de educación, este es un ejemplo que, por ejemplo, para mí es importante cómo va a cambiar con el tema del COVID. Al menos en México, el segmento de la educación nunca ha sido tan fuerte en el tema de mecanización de limpieza, pero sin duda es algo que se va a exigir y que se va a regular para que haya una limpieza adecuada en las escuelas para nuestros niños, para las universidades, en cualquiera de bibliotecas, etcétera, que tengamos necesidad de estar presentes, ¿no? Entonces, siempre va a ser importante ese desempeño de la limpieza en este tipo de instalaciones. No se diga en el tema de salud, los hospitales, que esto, si normalmente era importante, ahora cada vez más. En el tema de las habitaciones de las residencias, para los asilos, el tema de cuidado de personas mayores, será muy interesante. Si todos habremos escuchado las noticias, la cantidad de gente que se vio contagiada en este tipo de residencias. No porque no estuviera limpio, digo, también hay gente muy vulnerable, pero entonces ahora más que nunca tendremos que tenerlos más cuidados que nunca. Y en el tema de industria, sin duda es algo muy importante, el almacenamiento y logística. Si era importante, ahora cada vez será más importante el mantener instalaciones limpias y seguras, ¿no? Y ellos en este segmento muy importante, sobre todo para asegurar
que clientes con estándares tan altos se fijen en estas centros logísticos o almacenamiento de ciertos productos que cumplen esos requisitos de limpieza para poder tener a esos clientes dentro de nuestras bodegas, ¿no? Alimentos y bebidas, sin duda es algo de las empresas que más se han preocupado por la limpieza desde siempre y donde hay más regulaciones, pues son industrias que continúan en la misma tendencia, al igual que la industria farmacéutica, ¿no? Está el tema de fabricación, donde encontramos electrónica, la fabricación de los automóviles, la fabricación de muebles y todo lo que tenemos que estar limpiando en esta, no solamente la zona de producción, sino las mismas oficinas de estas industrias, las mismas máquinas de producción, ¿no? En el tema de metalmecánica lo mismo. Y para eso tenemos un portafolio amplísimo, y no quiero dejar de mencionarlo, y que vean toda la variedad de productos que tiene disponibles Durespo en Colombia, de nuestros equipos. Y vemos, por ejemplo, esta es la línea de barredoras, y podemos ver la amplitud del portafolio que tenemos, únicamente barredoras en este caso. Hoy podemos ir desde una barredora manual, y no hablo de una escoba de recogedor, sino es una máquina con un cepillo mecánico que va a ir haciendo la labor. Pasamos por máquinas a baterías, por máquinas a combustión, y vemos los tamaños dependiendo la aplicación que tenga nuestro cliente o nosotros mismos, ¿no? Tenemos un equipo, por ejemplo, combinado, que les platicé hace un momento, con barrido y restregado al mismo tiempo, para hacer otra vez las cosas mucho más rápido así y con mayor calidad, ¿no? El tema de restregadoras, que sin duda es nuestro portafolio más amplio, que podemos ir desde máquinas para cafeterías, para tiendas de conveniencia, como para máquinas para restaurantes, como para máquinas para pequeñas bodegas, para mismas oficinas, para industria, para embotelladoras, para etcétera, para cualquier tipo de aplicación donde es importante mantener limpio, ¿no? Y tenemos en el tema de institucional, centros comerciales, pues la simple aspiradora, que es más que útil y necesaria en nuestros procesos de limpieza para hacer las cosas más rápidas y con mayor calidad en la filtración del aire que seguimos respirando, ¿no? Está todo nuestro tema de cuidado de pisos, abrillantadoras, pulidoras, de distintos tamaños, extractores de alfombra para limpieza de esta alfombra que sin duda son de las superficies más sucias que podemos encontrar y que tenemos que mantener a una cierta limpieza importante, ¿no? Aquí vemos el portafolio de aspiradoras, que es bastante amplio, el portafolio de extractores de alfombra, que es bastante amplio, el tema de lavado a presión, donde tenemos máquinas de agua fría, agua caliente, equipos autónomos con motores de combustión. Y algo muy importante que casi no he mencionado, el tema de aspiración industrial, ¿no? Donde tenemos ciertos equipos para la industria, para talleres. Por ejemplo, hablábamos del segmento de fabricación de muebles, por ejemplo, y donde tenemos que tener ciertos cuidados para la recolección de polvos o para la industria alimenticia, para la recolección de harina, por ejemplo, donde no nada más podemos recolectarlo en cualquier aspiradora, ¿no? Porque es un polvo peligroso que puede causar algunas explosiones. Entonces, tenemos que tener el equipo adecuado para poder hacerlo. Entonces, si ven, el portafolio es bastante amplio y no nos queremos entrar en esto, sino que sepan que Durespo tiene toda la posibilidad de atender ese tipo de tareas para hacer las tareas mucho más eficientes, ¿no? Entonces, Juan, por mi parte es todo lo que está preparado. Creo que nos podemos entrar en lo que son algunas de las preguntas que tengamos en nuestro chat. Agustín, muchas gracias por tu intervención. Entonces, en este momento vamos a dar entrada a Edgar, que Edgar va a leer algunas de las preguntas y también somos claros que para los asistentes se les va a enviar luego la información de la charla y tendremos sus datos de contacto. Por supuesto, también recuerden que pueden contactarnos a través de www.durespo.com para también irle solucionando todas sus dudas. Entonces, en este momento, Edgar,
Estás al aire para ir leyendo, por favor, las preguntas y dar las respuestas. Gracias. Claro, gracias. Varios preguntaron acerca del origen propiamente de las hidrolavadoras y de los equipos de limpieza para pisos, ¿no? Recordar que el origen de la marca es danesa, ¿verdad? Somos una compañía con más de 113 años en el mercado, con su origen en Dinamarca, pero contamos con 7 aproximadamente fábricas alrededor del mundo, en la cual nos especializamos en los diferentes líneas de equipos, ¿verdad? Básicamente las hidrolavadoras tienen su origen en Hungría. Ahí es donde tenemos nuestra planta especializada para todo lo que es el lavado a presión. Y lo que tiene que ver con los equipos de lavado para piso, principalmente tienen obviamente orígenes como en Estados Unidos, por ejemplo, y propiamente en Dinamarca. Otra de las preguntas más recurrentes fue también acerca de las diferentes soluciones. Bueno, Agustín ahora lo explicaba, el portafolio y lógicamente los mercados a los cuales vamos enfocados son muy diversos. En realidad, dentro de la línea que nosotros manejamos de equipos, es casi imposible no encontrar una solución de limpieza para el segmento de mercado o para la necesidad puntual de limpieza que puedan tener. Abarcamos desde lo que son segmentos meramente comerciales hasta los más industriales. Y esto va muy de la mano con otra de las preguntas que nos hacían ahora sobre el tema de la aspiración industrial. Agustín muy bien abarcó el tema de la aspiración comercial, industrial, pero vamos a ver, en algunos temas ahí como los facility, por ejemplo, los mismos prestadores de servicio y lógicamente la aspiración en algunas instalaciones, pero también contamos con la línea totalmente industrial, que es la línea de IBAC, by Nilfix, la cual viene ya enfocada a soluciones ya muchísimo más sofisticadas, ya no solamente en procesos de aspiración o de succión, sino también en procesos de filtración y de manejo de partículas o de sustancias que pueden resultar, ya sean inflamables, explosivas, incluso tóxicas. Otra de las preguntas por ahí que nos hacían era en cuanto al tema de las hidrolavadoras y sus capacidades. Bueno, en el tema de las aspiradoras, de las hidrolavadoras, hay que tomar en cuenta que nosotros, nuestro portafolio está enfocado propiamente al segmento profesional. Entonces, la variable propiamente que nosotros manejamos principalmente tiene que ver con lo que denominamos el impacto de limpieza. Vamos a encontrar equipos con una gran capacidad de limpieza debido a un alto caudal. Entonces, tenemos máquinas, sí, con presiones bastante altas, pero también vamos a tener equipos con caudales muy altos. Este es un factor que normalmente en el mercado tradicionalmente no se menciona o no se hace énfasis porque, pues obviamente, el boom que tenemos normalmente en redes es de los equipos totalmente comerciales o hobbies, ¿no? A los cuales le remarcan mucho el tema de la parte de presión. Entonces, por ahí mencionaba yo algunas presiones que pueden obtener con los equipos nuestros, pero la verdad que inclusive hay una mezcla o hay una combinación de equipos que puede ser inclusive con resultados mayores, pero siempre tomando en cuenta el caudal, ¿no? Que al obtener un mayor caudal van a obtener mayor fuerza, mayor impacto a la hora de hacer sus limpiezas. Básicamente esas son las preguntas, digamos, resumidas. En realidad fueron muy alrededor del tema de la parte de aspiración y la parte de hidrolavadoras en este punto. Y en la parte de fregadoras, nada más puntualizar, pues que sí, contamos con prácticamente equipos a batería, algunos son combustible e inclusive algunos son híbridos, ¿no? Hay una mezcla también en algunos equipos que pueden obtener, por ejemplo, con el suministro de gas, por ejemplo, y pues obviamente la alternativa de que sea batería o combustible. Básicamente eso es lo que tenemos en términos generales, Juan Carlos y Agustín. Perfecto, Edgar, muchas gracias por tus respuestas. Creo que de alguna manera ya hemos ido dando oportuna atención, inclusive de forma escrita a quienes nos han preguntado. Les recuerdo que las memorias les van a llegar a quienes se hayan inscrito. Entonces, damos a partir de este momento por terminada la conferencia.
En nombre de Durezco les agradezco el haber estado con nosotros, igualmente a Agustín y a Edgar por habernos acompañado en este evento donde asistieron nuestros distribuidores, clientes, empresas, y la verdad es que fue un grupo nutrido y amplio, lo cual es muy satisfactorio para nosotros porque es parte del proceso que queremos, es de educar. El sentido de estas charlas tiene un componente muy, muy de formación y muy componente académico, y buscar cómo les llegamos a través de nuestro equipo profesional, de personas que están altamente capacitadas, entendiendo que Durezco es el representante en Colombia de la marca Nilfisk, pero también tenemos un soporte, servicio técnico y postventa, tenemos un equipo comercial y técnico que está, reitero, capacitado para dar atención y soluciona los problemas, y por supuesto podemos escalar en cualquier momento a fábrica lo que necesitemos, donde tenemos todo el respaldo de la marca. Entonces, de parte de Durezco, muchas gracias por su atención y esperamos tenerlos en futuros eventos. Recuerden que pueden establecer contacto con nosotros a través de www.durezco.com. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.